Una vez su mamá le dijo, acuérdate que antes que nadie vas tú y después vas tú. Y si algo queda, es para ti. Belleza, porte y una presencia que acaparaban todas las miradas. Si no se hacía de piel dura, seguramente también ella se hubiera dado un tiro. No se dejaba realmente de nadie, borraba cualquier situación histriónica, ¿no? Yo creo que por eso no se notaba tanto que ella fuera mala actriz. María Bonita, María del Alma, grandes figuras del arte mexicano. 110 natalicio de María Félix, lunes, 18 horas.